Es necesario remarcar que la Inquisición no llevó ninguna actuación contra los judíos. La Inquisición se limitó a su función, que no era otra que controlar la ortodoxia dentro de la Iglesia. Convendremos que nos parecen excesivas sus medidas. Convendremos lo que se quiera, pero no convendremos que persiguiese judíos. En otros capítulos tampoco convendremos otras cosas. Sí nos resulta llamativo el hecho de que se divulgase un catálogo de hasta 37 formas de descubrir un judaizante. Casi todas ellas hoy nos parecerán ridículas, como cambiarse de camisa el sábado o dedicar versos a los difuntos. Pero por enésima vez Señalo que debemos abstraernos de nuestro momento actual y debemos centrarnos en el momento analizado. Nos parecerán curiosas muchas formas, del mismo modo que dentro de cinco siglos parecerán curiosas muchas costumbres que hoy nos parecen normales. Nos parecerá extraño, por ejemplo, que un empleo casi monopolizado por los judíos fuese el de médico. En la Edad Media, la medicina se relacionaba con el oscurantismo porque la mayoría de la gente desconocía esa ciencia. El pueblo judío, sin embargo, tenía una larga tradición en el estudio de la misma. Una ciencia que resultaba oscura para la mayoría de la gente como hoy mismo puede resultar oscura con la salvedad que hoy hemos sido informados de sus posibilidades y nos hemos beneficiado mayoritariamente de su uso. Pero es fácil comprender para quien, además de los usos actuales de la medicina, conozca medianamente la realidad de la Edad Media. Que esa actividad que resultaba misteriosa, unido a la desconfianza existente en los judíos, podía llevar fácilmente a la sospecha de malas artes cuando se cometían errores médicos graves. La imagen del enemigo sería, para la mayor parte del pueblo, la siguiente. Una persona ociosa. Ocioso, maticemos lo que era, ocioso sería todo aquel que no se relacionase con el trabajo manual, principalmente campesino, que fuese habitante de una urbe y con buena posición económica, características que confluían en la mayor parte de los judíos españoles. Ser agricultor era, per se, una garantía de pureza de sangre. Así la Inquisición podemos afirmar que era vista por el pueblo español como una herramienta justiciera, defensora de los pobres frente a la opresión de los poderosos. Y la Inquisición se lanzó a la campaña que le era encomendada. El periodo de más intensa persecución de los judeoconversos duró hasta el año 1530. Desde 1531 hasta 1560, el número de casos de judeoconversos en los procesos inquisitoriales bajó radicalmente, hasta llegar a ser solo un 3% del total. El primer medio siglo de existencia lo destinó la Inquisición así a controlar la herejía en el terreno de los judeoconversos para pasar a un lugar de muy segundo orden en lo sucesivo, con repuntes, con la incorporación de Portugal a la corona el año 1580. Por su parte, en Europa, los judíos continuaban siendo, a los ojos de todos, un pueblo despreciable, responsable de toda clase de desgracias. En Suecia, se les permitió entrar en 1718, aunque en condiciones desfavorables. En Francia se impusieron nuevas restricciones a sus asentamientos en 1718. En Metz y Burdeos. En Prusia las leyes de Federico Guillermo en 1730 respiraban un espíritu de gran intolerancia contra ellos. En Nápoles se revocaron pronto los, las concesiones hechas a los judíos por Carlos III en 1740. En Austria... Las acusaciones de que habían colaborado con los enemigos del país durante la Guerra de Sucesión Austriaca fueron rápidamente creídas y llevaron a disturbios sangrientos contra ellos. Casi supusieron su definitiva expulsión de Bohemia y Moravia en 1745. Y provocaron que los judíos de Praga quedaran sometidos a las más severas restricciones. En Rusia, en 1727, se adoptaron medidas activas contra los judíos de Ucrania y se desterró la población judía de Rusia. Ana Ivanovna, en 1739, decretó su expulsión de la pequeña Rusia e Isabel, en, eh, que reinó entre el 1741 y, 17, y 1762, hizo cumplir con severidad medidas antijudías. Finalmente, en Inglaterra, los judíos fueron tolerados simplemente como extraños y una ley de naturalización que había sido aprobada por ambas cámaras y ratificada por Jorge II en 1753 quedó finalmente rechazada al año siguiente por oposición popular. En resumen, el decreto de expulsión de los judíos de España en 1492, que tanto revuelo y tanta condena levanta en tantos ámbitos, no fue sino una actuación que se sumaba a las preexistentes en Europa. Y, y, y se quedaba en medio, como hemos señalado, luego vinieron otras posteriores. Y significó, de hecho, una protección de los judíos ante un más que previsible levantamiento popular contra ellos. Hacia mediados del siglo XVI, los españoles judaizantes nativos habían sido totalmente absorbidos por la sociedad.